Fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Espero que estén súper bien el día de hoy. Déjenme darles la bienvenida al Cringe para Nor. El día de hoy les traigo un caso muy interesante porque sí, algunos compañeros youtubers ya han hablado sobre este caso, pero aún así siento que no se le ha dado la importancia que se merece este caso, ya que no cualquier caso paranormal le quita lo escéptico a los escépticos. O sea, quien se involucró en este caso entró no creyendo y salió creyendo y corriendo del lugar donde estaba ocurriendo todo. Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre el horrorífico caso de Jackie Hernández en California. Así que yo les recomiendo que se pongan cómodos, que se traigan su botanita y pues su agua o lo que estén tomando, y se pongan cómodos en el sillón, en su cama, en el baño, donde sea que estén viendo esto. Comencemos con el video. Rápidamente les voy a dejar mi TikTok por este lado. Subo videos del mismo estilo de miedito, así que ahí los espero. De este lado les dejo mi Instagram. Ahí por historia estoy más en contacto con ustedes, que las preguntas, las respuestas, los códigos de Among Us para que juguemos juntos y demás. Y aquí en la parte de abajo les voy a dejar mi Facebook, porque todos los días subo memecillos. Así que ahora sí, vámonos directo con el video de Jackie Hernández. Como les dije, otros compañeros youtubers hablaron ya sobre esto, y el caso de Jackie Hernández se dio en San Pedro, California. Y ahora, no estamos hablando de Jackie Hernández, la youtuber de belleza, sino de otra persona llamada Jackie Hernández, que sufrió, pues yo creo, uno de los ataques paranormales más fuertes, porque además, les digo, no importaba quién se involucró en este caso, salió creyendo en todo lo paranormal. Y déjenme decirles que también se involucró el laboratorio de una universidad de Estados Unidos, y aún así no pudieron darle una explicación científica a qué era lo que estaba ocurriendo en esta casa. Ok, este caso ocurrió, como les dije, en San Pedro, California, Estados Unidos, en el año de 1989. Esta casa donde ocurrió todo, actualmente pues ya lo usan como, pues no, o sea, no es centro turístico, pero la verdad es que sí llegan muchas personas, por lo cual esa casa ya no es habitable, ok, ya solo van los turistas a ver, a curiosear y demás. De este caso hay un montón de documentales en internet y pues son en inglés. Voy a tratar de poner algunos partes aquí, no tantas porque pues ya saben ustedes el copyright, pero imágenes y demás sí les voy a estar poniendo. Antes de empezar con todo el caso, cabe resaltar aquí un detalle que más adelante les diré el por qué esto es un detalle a considerar. Y es que la infancia de Jackie Hernández fue muy turbulenta, o sea, fue horrible, pues, en pocas palabras. Todo lo malo que no debió ocurrirle a una niña, todo le pasó. Todo, o sea, todo lo que se estén imaginando, sí, lastimosamente, pues, todo le ocurrió. Entonces era una persona que, pues, traía un pasado pesado atrás de ella. Ok, así que empezando con su caso, Jackie se muda a una casa con su hija que estaba bebé, o sea, realmente es que tenía poco tiempo de haber nacido. Se muda a esa casa y, como les he comentado o en otros casos, en Estados Unidos tienen la costumbre que las casas tienen un ático, es decir, como un espacio en la parte de arriba, es como que lo que sobra de la construcción de los cuartos, y ese ático se utiliza como para, pues sí, como para guardar los tiliches que le decimos aquí en México, o las cosas de Navidad o cosas así, hasta allá arriba. Entonces, pues Jackie, pues estando ahí en casa con su hija, se empezó a dar cuenta de que se escuchaban unos sonidos, pues en el ático, arriba, o sea, justo en la parte de, pues, del techo de su cuarto. Entonces ella así como, ok, pues viene del ático. Al principio ella pensaba que eran sonidos normales de la casa, pues ustedes saben, en lo que uno se acostumbra a una casa nueva, pues los ruidos todos son desconocidos. Después ella empezó a, pues, a percibir que esos ruidos que escuchaba realmente eran pasos en el ático. Tantas veces escuchó esos pasos que ella subía muchas veces a ver al ático qué era lo que estaba pasando, a ver si había alguien ahí. Pues efectivamente abría las puertas del ático, o bueno, bajaba más bien la puertita, subía a ver y no había absolutamente nada. Esos ruidos cada vez eran más fuertes, más intensos, al punto en que ya despertaban a su hija dormida. O sea, de que no nada más ella se los estaba imaginando, no, ya era una cosa muy intensa. Una de las cosas más llamativas de este caso es que a lo largo del caso no solamente se bastaron de la palabra de Jackie, o sea, no es como que ella solamente con todo lo que vivió ahí, no, 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 sino que los vecinos escuchaban cosas. Realmente es que Jackie ni siquiera quería como que llamar
pues a expertos paranormales, a algún programa de televisión para que fueran a investigar, porque pensaban que le iban a tratar como de ridícula, así como de que, ay, sí, o sea, la típica que vive sola y pues que escucha ruidos en su casa y luego cree que son fantasmas. Por eso es que ella no quería llamar la atención en ese sentido. Realmente las personas que llamaron a que fueran a investigar su casa fueron sus vecinos, porque ellos, sabiendo que Jackie no estaba gran parte del día, los ruidos súper intensos se seguían escuchando desde dentro de su casa. Una de esas noches donde los pasos despertaron a su bebé, ella de nuevo subió a ver, pues a revisar que si no había alguien ahí arriba. Nuevamente abre las puertas, se da cuenta de que no hay nada, pero ahora, a diferencia de otras veces, ella sintió terror, o sea, como si algo la estuviera viendo desde dentro del ático, pero pues ella no podía ver quién era quien la estaba viendo. Y pues le dio así como pánico y bajó, o sea, cerró las puertas, bajó, se volvió a acostar junto con su hija. Aquí la diferencia es que ahora, en vez de pasos, se escuchaban unos rasguños muy, muy intensos, donde ella describe que parecería que alguien estaba rasguñando justo encima de donde estaba ella, como si desde la parte de arriba quisieran llegar a ella rasguñando el piso, y pues obviamente si iba a romper el piso iban a caer encima de ella. Así más o menos es lo que ella describía. Imagínense con qué intensidad se escuchaba pues los ruidos, los rasguños. Los fenómenos empezaron a empeorar, todo empeoró rápidamente. Aquí fue donde ya ella accedió a que sus vecinos pues llamaran a la ayuda, porque de las paredes, de los muebles, empezaba a salir una sustancia pegajosa, o sea, la tocabas y así como baba que se te quedaba pegada. Y es que no era posible, o sea, una cosa es que, ok, si fuera humedad, pues saldrían manchas en las paredes, pero esas manchas como que se ponían y se quitaban así como se les daba la gana. Y ok, tú puedes decir, bueno, pues puede ser humedad, pues sí puede ser, pero la baba, ¿cómo le explican? ¿Cómo explican la baba? Ok, una cosa es en las paredes, de que la construcción esté mal, lo que ustedes quieran, ajá, y cómo salía de los muebles. O sea, imagínense que ustedes se sientan y aquí esté todo baboso cuando sabes que solo vives tú y tu bebé que no se mueve todavía, o sea, ¿de dónde salía? Eso fue ya como que el colmo, y ya ahora sí deciden traer a gente que investigue en la casa de Jackie. Ok, entonces ya, llegan los investigadores a casa de Jackie. Muy bien, entran, lo primero que pueden notar, y sin Jackie decirles, es la baba esta que les estoy diciendo que aparecía en las paredes y en los muebles. Aquí se involucra una universidad que es exactamente la Universidad de UCLA. Se llama la universidad, y es cuando los investigadores le dicen, oigan, pues miren, la verdad es que no sabemos qué es esta sustancia que está saliendo de los muebles y paredes, ¿qué les parece si ustedes toman muestras y pues en los laboratorios de la universidad pues ustedes descubren qué es? Ok, llega a la universidad sin saber absolutamente qué es eso, toman muestras y se lo llevan. Cuando les dan los resultados dicen, miren, la verdad es que no sabemos de dónde viene. O sea, no sabemos qué es esto. Lo único que podemos decirles es que tiene plasma humano y partículas como de sangre, que no son de Jackie, no es de su bebé, es de un hombre. O sea, la sangre pertenece a un hombre, pero no era sangre como tal, como que tú te cortas y te sale. No, era como plasma. Ok, los investigadores así como... ok, cada vez esto se va poniendo un poco más raro, porque además del plasma que salía de la nada, pues llegaron los investigadores y no tardaron nada en que los fenómenos inexplicables pues siguieran. Por ejemplo, objetos volando, como de que no, sonidos inexplicables, los pasos en el ático, que esos no se quitaban por nada del mundo. Y ellos fueron testigos de que, como ellos le dicen, nube brillante, o sea, no sé si se refieran pues en sí como algún tipo de niebla o algo así, pero que esa nube intentaba como ahorcar a Jackie. Con la llegada de los investigadores, pues que creen que todo empezó a empeorar y empeorar y empeorar. Parecía que esta entidad, mientras más atención o más le investigaban o más le movían, pues estaba siendo más y más y más fuerte. Como les digo, como ellos estaban haciendo una investigación, pues grababan y grababan, pues sí, es que como más uno puede como explicar esos sucesos, ¿no? Entonces, pues grababan y grababan y grababan. Y hay una grabación muy famosa donde se ve que están platicando y pasa una orbe gigante así como por la cabeza de Jackie. Mientras la investigación seguía, pues Jackie seguía viviendo en esa casa, pues al no contar como con pues más presupuesto como para irse de ahí, los rasguños y los pasos del ático se volvieron insoportables, al punto en que ella sí tenía miedo, obviamente estaba pues...
horrorificada con todo esto, pero ya estaba molesta y era así como, ya déjame en paz, o sea, yo no sé, yo nada más llegué a esta casa porque la renté y ya. Entonces nuevamente fue a asomarse a lo que es al ático y ya enojada como que abrió las puertas del ático así de ¿qué? Ok, no vio nada de principio, porque ya que los ojos me desacostumbraron a la oscuridad, ella se arrepintió y se ha arrepentido toda la vida como que de haber hecho esto, porque se veía como una cabeza, bueno, así como lo describió ella, ¿verdad? Como una cabeza muy grande flotando con ojos brillantes y que venía como que rápidamente hacia ella, o sea, sin cuerpo, como que solo la cabeza flotando. Igual no pudo haber sido una cabeza así como tal, pero ella sí lo describió y ella como que cerró y se bajó corriendo y dice que es algo de lo que se va pues a arrepentir por siempre, ¿verdad? También en otra de las ocasiones quiso entrar al cuarto de la bebé pues a organizar pues las cosas de la bebé. Cuando iba entrando vio una figura que estaba ahí sentada en la cama de la niña y le dijo, no entres. Y ella obviamente pues sí le hizo caso, se dio media vuelta y se fue. Y esta figura, ella dice que es como de un hombre. Entonces, ya tenemos de que la universidad, el laboratorio ya había dicho, es plasma de sangre de un hombre. Y que hubiera un hombre ahí sentado, pues bueno, ya todo iba coincidiendo. Como les dije, la investigación iba haciendo que todo esto empeorara. Tanto que una vez, bueno, o sea, los investigadores ya dijeron así de que, ¿saben qué? Pues lo peor, como que el epicentro de todo es en el sótano, ¿verdad? Entonces ellos se encontraban ahí. Esta fue la primera vez que este ente atacó a alguien más que no fuera pues a Jackie, porque esta vez al principal de las investigaciones lo estranguló por 15 minutos más o menos cuando todo el equipo pues se encontraba ahí, no era como que él estuviera solo. Y es lo que dicen, o sea, si fuera una farsa, pues se dejó una marcota y pues ahí se andaba ahogando, o sea, no creo que haya sido falso o que ellos estuvieran actuando el estrangulamiento, por lo menos él pues. Y esto no fue como una coincidencia, ya que esa misma noche que cuando lo estrangularon ocurrió que en la frente de la bebé de Jackie le apareció una marca así roja de la nada cuando el equipo de filmación y todos los investigadores andaban ahí. Es decir, que esta entidad ya estaba atacando muy fuerte. Esto fue como que ya la gota que derramó el vaso. Jackie dijo, ¿saben qué? O sea, no importa, aunque tenga que gastar un poco más, pero yo ya me tengo que ir de aquí. De hecho, se mudó 3 veces de casa, o sea, 3 veces. Y cuando ya estaba en su tercera casa, que dijo, ah, qué gusto, por fin, ya me deshice de esa casa horrible y todo lo que pasó, los sonidos empezaron de nuevo. O sea que la entidad ya la andaba siguiendo. Y no solo eso, sino que ya también lo veía de nuevo, la misma figura como la silueta de un hombre. Es decir, que efectivamente sí la andaba persiguiendo. Aquí los investigadores pues seguían como que al tanto de ella y demás, porque les digo, ellos entraron escépticos, así como de que, ay, sí, no creo, o sea, escépticos, una universidad, unos investigadores, unas personas que se dedican como que a la ciencia y no supieron explicar por qué plasma humano salía del techo de la casa, o sea, no tenía por qué estar ahí. Y eso no fue lo peor. Ok, ya que Jackie estaba en su tercera casa y que dijo, otra vez están ocurriendo las cosas, pues ya como que llegaron a pues, su última arma, que fue contactar al espíritu por medio de la Ouija, ¿ok? Lo contactan y sí, llegan a hablar con él y le preguntan así como de que, a ver, ¿por qué tantos ataques? O sea, ¿qué quieres con Jackie o qué? Y esta persona les dijo que, bueno, que era un hombre, cosa que pues ya sabían, que murió, bueno, sí, murió asesinado. En 1930 él era un pescador y que fue tirada al agua. Nunca investigaron como que su muerte porque lo habían catalogado como accidental. Entonces esta persona, bueno, más bien este ente, este espíritu de este pescador, pues estaba muy molesto y a quien trató de estrangular, o sea, a uno de sus investigadores, lo odiaba mucho, o sea, odiaba a todos pues, pero le tenía particular odio a este investigador porque se parecía a la persona que lo había matado. Entonces como que ya estaba ensañado ahí con estas personas. Mientras estaban jugando a la Ouija, también le preguntaron así como de que, oye, ¿y hay más entidades aquí con nosotros en esta casa? Y él lo que respondió fue algo así parecido como, fantasmas llenan el cielo alrededor de ustedes, o sea, sí, está atascado de fantasmas, gracias. Si esto no los dejó a los a tanto investigadores como a Jackie más perturbados de lo que ya estaban, bueno, pues si siguió a Jackie por 3 casas diferentes, ¿qué les hace pensar que no podía seguir a los investigadores? ¿Y qué creen? Eso fue lo que hizo. Fue a perseguir a los investigadores de este caso hasta sus casas y los investigadores, les digo, algunos escépticos, hasta los
camarógrafos, o sea, todos iban como algunos escépticos. Imagínense su cara al ver, por ejemplo, que les prendían la estufa, les movían cosas de lugar en toda su casa, ponían como papeles en el fuego, o sea, como queriendo quemar su casa. A una persona le movieron una caja de balas, les rompían vidrios, tiraban cosas de la casa, pero no cualquier cosa, o sea, como tijeras, cuchillos, o sea, les quería hacer daño. Al ver toda esta situación, los investigadores dicen, a ver, vamos a ver si la información que nos dijo esta persona, bueno, más bien este ente, bueno, sí, pues persona muerta, sí fue cierta. Investigando se dieron cuenta de que efectivamente sí, había un artículo en un periódico que se publicó el 25 de marzo de 1930 y ahí decían que se había muerto un pescador, así tal cual como lo dijo, muerte accidental de un pescador llamado Herman Henryson y pues sí, que era de San Pedro y que trabajaba en un barco llamado Astoria. Y pues bueno, esto hizo a todos, hasta los investigadores de la universidad, pues creer en el más allá. Todos quedaban sumamente sorprendidos porque les digo, al checar las grabaciones se daban cuenta de tantas orbes que había alrededor y lo analizaban y decían, no, es que eso no son insectos, o sea, para nada, eso no es un insecto, no podría ser un insecto. Fotos de fenómenos, o sea, los ruidos todos los experimentaron, o sea, fue una cosa muy muy intensa. Y esta casa, les digo, ya no la usan como residencia, ya es así como para que la vayan a investigar los curiosos y los que se animan, yo quisiera ir. Y aquí es donde dicen que, ¿por qué a Jackie? O sea, ¿por qué escogió a Jackie? Y es lo que dicen y lo que ya les he dicho, estos entes se manejan mucho por energías, entonces Jackie hasta de forma inconsciente, por tantas cosas que ella vivió, por tantas cosas que ella atravesó, pues emanaba como mucha energía negativa por esta situación, por su niñez, y es por eso que esta entidad pues se le pegó o se vio como atraída a esta energía negativa, entonces como que se estaban pues sí alimentando como un círculo vicioso, o sea, él a ella, ella a él y cosas así, entonces eso seguía y seguía y seguía y seguía y pues que las personas más se fueran involucrando pues hacía que esta entidad pues se hiciera más y más poderosa. Así que, ¿ustedes cómo ven? O sea, les digo, es un caso muy interesante, es un caso que para mi gusto no tiene como tanta atención como otros casos que no están tan impresionantes como este. Espero que les haya gustado muchísimo. Díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Y si les gustó este video, pues ya saben que me ayudan muchísimo dándole like o compartiéndolo con sus amigos o cosas así. Sus saludos van hasta el final. Los quiero muchísimo y nos estamos viendo en el siguiente video. Les mando muchísimos besitos. Bye. Hello, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Leiner Layton, para Arturo Chávez, otro más para Brandon Hernández, para Germán García y para Alan Javier. Y bien tonta, se me olvidó avisarles del emoji secreto, así que puse los que pusieron el hashtag al final. Lo siento mucho, en este no pasará eso. Nos vemos al siguiente. Bye.